Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Como cada domingo nos encontramos aquí en la pantalla de Canal 3. Estos domingos que nos gusta disfrutar en familia, nosotros los compartimos con todos ustedes y con toda esta familia grande que tenemos detrás de cámara cada una de las semanas. Hoy somos muchos, están ya nuestras modelos porque vamos a tener desfiles en vivo. Está el señor Alejandro de Melo, Andrea Pedraza, todo nuestro equipo de producción para este encuentro que tanto disfrutamos cada semana, encontrarnos con la moda y con las tendencias todavía de temporada invierno. Nos quedan dos domingos más con la moda de temporada invierno. Después vamos a tener un especial de bodas y 15 años el segundo domingo de agosto, para luego comenzar con todas las tendencias de la nueva temporada. Todavía nos quedan tardes de frío, así que vamos a disfrutar de mucha moda y de muchas tendencias. Y miren qué lindo este outfit que me preparó la gente de Paseo Paraíso. Empezamos por los pies, zapatos de Cavatini, un pantalón de jeans elastizado, un saco de corduroy con una camisa celeste. Fantástico, como siempre, la propuesta de Paseo Paraíso que podés encontrar en su local de San Martín 1198 en la ciudad de Granadero Baigorria. Y vamos a las gafas, que como siempre son de Todo Óptica, donde podés encontrar todas las tendencias en anteojos para sol, los más chiquitos, los más grandes, los espejados, y además el mejor asesoramiento y mejores precios en anteojos recetados, con tres direcciones en la ciudad de Rosario, Viamonte 1692, de la voz 5401 y Arijón 2137. Ya estamos listos, hechos los agradecimientos para comenzar nuestro programa de hoy, y te traemos un outfit fantástico que nos presenta la doctora Estela Batalles. Hola Gustavo, hola a todos. Realmente es fantástico. Empecemos por lo que más se ve, por lo que más llama la atención. Esta imponente campera tipo parca negra, con capucha, con los bolsillos frontales. Realmente comodísima, con las aberturas laterales, con los detalles de las letras en blanco en los bolsillos. Tiene toda la onda, Gustavo, es indudable eso. Debajo de esta mega campera, vamos a abrirla, a mostrar el buzo, un buzo blanco de algodón, también con letras negras, con foil, con paillettes y con el detalle del brillito en el cuello, que lo hace también muy glamoroso. Además, se puede ajustar en la parte inferior de acuerdo a nuestra figura, como prefiramos llevarlo de la mejor manera. La babucha es negra de bengalina, con las estrellas en blanco también, que le dan ese toque cancherísimo a este look de Analía Pelanda Baiana. Así que yo me voy a disfrutar. Me quedo primero para seguir viendo look, por supuesto, y para traer otros recomendados. Pero después a disfrutar de la vida con estos atuendos fantásticos. Disfrutar van a disfrutar las clientas, porque es tiempo de rebajas y descuentos especiales en Baiana. Toda la moda con el 30% de descuento en efectivo y además 10% de descuentos si abonás en cuotas. Así que toda la moda en plena temporada de Baiana a precios increíbles. Gracias a Analía Pelanda, y podés acercarte a su local exclusivo en calle San Lorenzo 1749 o como Baiana Boutique las podés encontrar en Instagram. Ahora llega el momento de aprender a cuidar nuestra casa, mejorar nuestros ambientes, y para eso nos acompaña, como cada domingo, Andrea Pedraza. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy les traigo otra propuesta para decorar la casa, otras ideas. ¿Y saben dónde vamos a ir? Al tema del dormitorio, del guardado. Siempre nos falta lugar. Todas nos encanta la ropa y tenemos lugar en el placar, y siempre algo más necesitamos. Así que, bueno, la idea de hoy es mostrarles que hay un montón de camas que son muy funcionales, que tienen cajones abajo, que en la parte de adelante pueden tener el zapatero que tanto necesitamos, un zapatero ya incorporado a lo que es la cama. Entonces, en lugar de comprar un somier tradicional, pueden comprarse una cama con cajones, pueden comprarse una cama que tenga cajones y en la parte delantera el zapatero. Hay muchísimas en el mercado, van a encontrar que tienen los cajones nada más, cajones con correderas. Bueno,
Obviamente eso va a depender después de cada uno, del estilo de la casa, del gusto que tengan. Pero les digo que son funcionales también para el guardado de ropa, de, por ejemplo, de invierno, ¿no? Cuando termina el invierno que queremos guardar acolchados, mantas y ese tipo de cosas y no sabemos dónde, ese puede ser un muy buen lugar. Hoy los departamentos son muy chiquitos, entonces la mayoría tiene un placar, pero que no alcanza. Así que estas camas no solucionan mucho este problema, ¿no? Que es el guardado. Cómo optimizar el dormitorio para que se vea más grande y para, sobre todo, tener más espacio de guardado. Otra opción es trabajar en la parte de atrás de la cama, o sea, en la cabecera de la cama. Muchos me dicen, a mí no me gusta un mueble así atrás de la cama. Bueno, si entramos en estos buscadores como Pinterest, van a ver que hay un montón de ideas de respaldos de cama que incorporan como otro mueble, ¿no? Como un placar, digamos, pero en lo que es detrás de la cabecera de la cama. Hay gente que le gusta, hay gente que no. El Feng Shui dice que no es lo ideal, pero bueno, nosotros siempre decimos que hay que guiarse por lo que uno necesita, ¿no? Y ver realmente si nos es funcional o no. También hay respaldos de cama que son más bajos, que tienen una tapa que se puede levantar y adentro de esa tapa también podemos guardar los almohadones, podemos guardar las almohadas, cosas que por ahí no sabemos dónde guardarlas. Bueno, son muy prácticos, son muy, muy prácticos. En el caso de las camas con cajones, me parecen mucho más prácticas que las que se elevan todas. Hay algunas que se levantan con un sistema y uno guarda cosas. Esa me parece más tipo baulera, que las abrís una vez por año porque es incómodo abrirlo permanentemente. En cambio, las de cajones me parecen mucho más funcional, más práctico, tanto para guardar zapatos como para guardar otro tipo de ropa. También podemos hacer las mesitas de luz, que a los laterales de la cama sean un poco más altas, algunos muebles que aprovechamos las esquinas y de paso con estantes que pueden ser para poner perfumes, para poner libros. Hay mucha gente que le gusta tener algunos libros en el dormitorio, entonces bueno, también puede ser un lindo lugar para no tenerlos todos apoyados sobre la mesita de luz, sino que tener un lugar tipo biblioteca para el dormitorio para leer a la noche. Y también jugar con la iluminación, porque sabemos que también dentro de ese mueble podemos agregarle las luces. Vieron que a veces uno quiere poner esas luces en la pared, pero no tiene ya pensado las bocas de pared. Entonces nos encontramos con una traba a la hora de diseñar esa parte. Al hacer un mueble atrás, nos da la posibilidad de que dentro de lo que es la madera podamos poner los veladores tipo tel para lectura. Y eso nos va a ayudar también muchísimo en lo que es el diseño. Si queremos que la habitación se vea más grande, lo que vamos a hacer es poner colores más claros, siempre decimos, las mantas claras, la pintura más clara, tratar de, porque todo lo que es cama con cajones es como que va a achicar un poquito el espacio. Va a ser práctico y funcional, pero va a dar la sensación de achicar porque al no haber patas que separen la cama del piso, eso hace que se vea un poquito más chico. Entonces, si vamos a hacer esas camas, háganlas en blanco, en colores claros. Hay unas melaminas que son enteradas, que son muy lindas, que parecen una rafia. Entonces, podemos ponerlas en eso y no compite con la puerta del placar, con las mesitas, si quieren las mesitas de madera o el respaldo de madera y no consiguen el mismo tono de madera, en lugar de usar otro, siempre queda mejor usarlas enteladas. Hay melaminas entonces que parecen que fuese una tela y eso hace que no compita con el otro y pueda ser clarita, hay en colores grises, hay en colores beige, eso da una sensación muy agradable a la vista. También podemos agregar abajo de lo que es la ventana, porque a veces la ventana no es una puerta-balcón, es una ventana que está a 80 centímetros del piso, ahí podemos agregar algún mueble finito y hacer una cortina más corta, aprovechar ese espacio que a veces se desperdicia, porque dicen, no, pero tengo la ventana, ¿qué voy a poner? Podemos poner algo, un mueble finito que no ocupe demasiado lugar, que nos deje el paso, recuerden que el paso es de 60 centímetros, porque si no estamos incómodos y nos molestamos, pero si dejan unos 60 centímetros todo alrededor, lo que pueden hacer es que tengan ese mueble que también puede ser de guardado. Así que miren, la idea es que agreguen espejos, que hagan muchas cosas en el dormitorio, porque bueno, ahora nos damos cuenta que es un lugar que necesitamos también reacomodar en el invierno. Bueno, espero que les hayan gustado las ideas, las pueden ver estas fotos y muchas más en mi página web, en la parte del blog, que es www.cursosluzdia.com.ar. También ven los cursos que tengo ahí y ver el Instagram, el canal de YouTube, que hay muchas notas que voy haciendo y subiendo para ustedes. Adelante, Gustavo.
Muchísimas gracias, Andrea, me encantó. Nunca alcanzan los placares. Igual las chicas que dicen, no tengo que ponerme, los placares están llenos. Pero nunca alcanzan los placares, siempre hacen falta más lugares, siempre, para guardar en la casa. Muy buenas alternativas y también siempre buenas opciones para hacer más vivibles nuestros espacios. Vos podés tomar cursos con Andrea a través de la web, contactarlos como cursosluzdia.com.ar o vamos a darte un WhatsApp de contacto que es el 3415-414287. Podés capacitarte en paisajismo, en decoración de interiores, en vidrieras y en muchas artes que tienen que ver siempre con la imagen, el diseño y la decoración. Nosotros nos vamos a una pausa, la primera en esta tarde, muy pero muy breve. Búscate algo rico para tomar, acomódate en tu sillón que tenemos una tarde cargada de moda. Ya volvemos.